mis amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Año nuevo, gracia nueva, bueno, la misma gracia, esa misma gracia que nos ha sostenido, no solamente en el año 2020, sino a lo largo de nuestras vidas, es la gracia que nosotros tenemos para este nuevo año 2021. Que ya algunos dicen es un año viejo, porque estamos a 10 el día de hoy. Hay una palabra en griego, agaiao, y esa palabra se traduce al español como gozo. Es decir, la palabra en griego para lo que nosotros llamamos gozo es agaiao, pero puede ser más bien traducida saltar y saltar de alegría. Y le digo esto porque cuando llegamos ahí esta mañana a la puerta, mi corazón saltó y saltó de alegría. Hermano, qué grande gozo es que nosotros podemos estar unidos en este lugar, como un pueblo que somos, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Yo no sé cómo usted se sintió, pero de manera personal mi corazón saltó y todavía sigue saltando de alegría. Y es que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Gozo porque Él es el centro y la corona de esta reunión. Pero también gozo porque nosotros, su pueblo redimido, podemos unirnos con esta libertad y entonar a Él nuestras alabanzas, expresarle a Él la gratitud de nuestros corazones, darle a Él tributo y adoración. ¡Qué grande privilegio tenemos! Y miren, el domingo no estuvimos presencial, pero quizás eso aumenta todavía un poquito más el deseo y el sentimiento que uno tiene de estar acá en la casa del Señor. ¡Bendito sea su nombre! Yo quiero que usted mire a la persona que está a su lado y ahí con mascarilla en cara, le dé una sonrisa con los ojos. Quizá la boca no se pueda ver, pero mírala y con los ojos, dele la sonrisa. Y dígale, Dios te bendiga. Sé que es un cercano al que está a su lado, pero somos hermanos. Somos hijos del Padre Celestial, miembro de esta familia súper especial. Amados, bendecidos sean todos en esta mañana. Y le voy a invitar para que vayamos de inmediato a la palabra del Señor. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 18, y vamos a leer hasta el versículo 20. Efesios capítulo 6, versículo 18 y hasta el 20. Dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, con valentía, con coraje, hable de Él como debo hablar. Padre, gracias te damos por este maravilloso privilegio que tú nos concedes. Aquí está tu pueblo, unido en un mismo sentir, unánimes en un mismo pensamiento, el sentir de dar gloria a tu nombre. Así que, Señor, en esta mañana te pedimos que tú nos guíes y nos dirijas, y que todo lo que nosotros hagamos en este lugar sea para honra y gloria de tu nombre. Ahora tenemos tu palabra y necesitamos tu guía, necesitamos tu dirección. Guíanos, oh Señor, y prepara nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, a lo largo de la semana, como ustedes saben, estuvimos desarrollando nuestros servicios de oración. Como de costumbre, celebramos la primera y en ocasiones la segunda semana de oración. Y en esta semana, a lo largo de cada noche, estuvimos lanzando un reto. Los que pudieron estar presentes, y damos gracias al Señor por el gran número de hermanos que se conectó a la reunión por Zoom. Los que pudieron estar presentes, quizás puedan recordar alguno de estos retos.
El primer reto, ¿alguien recuerda cuál fue que lanzamos el martes a la noche? El reto de... El primero. Maranata, desarrollar una mentalidad maranata. Un segundo reto la noche del miércoles, que es la meta suprema del ser humano, es conocer más a nuestro Señor. Un tercer reto que tiene que ver más el cómo conocer al Señor es que cada día podamos vivir este año a los pies del Maestro, o en otras palabras, a los pies de su palabra, que es ahí en donde Él nos habla, donde le conocemos, donde vemos su voluntad para con nosotros. Y la noche del viernes hablamos de no tanto algo que es como un reto, sino más bien nuestra misión. El reto de que para este 2021 cada uno de nosotros podamos ser un instrumento en las manos del Señor y traer uno más a sus pies. Decíamos así, pero el número lo pone el Señor. Lo que sí queremos es impulsar nuestra disposición y nuestro deseo para que nosotros no callemos a lo largo de este año la proclamación del Evangelio de la Gracia. Y lo que queremos hacer en la mañana de hoy es hablar de otro reto que va a ser de este año, un año súper bendecido, un año súper fructífero, súper especial. Y yo lo he denominado el reto OTT. Oiga bien, OT de taza, TT. Y esto no es, ¿qué significa esto? No significa Oficina Técnica de Transporte Terrestre. Eso es la OTTT. OTT sencillamente es una frase que queremos utilizar, un recurso mnemotécnico para que ayude a grabar en nuestras mentes la idea del reto que queremos lanzar en esta mañana. OTT es orando en todo tiempo. Ah, pero ustedes ya habían asumido el reto. Y miren, mis amados hermanos, de todas las realidades ricas y profundas que nuestro Señor nos ha dado, la que les enseñó a sus discípulos, de todos los grandes regalos que han sido dados por Dios a través de su palabra, no existe un mayor regalo que el hecho de que nosotros podamos comunicarnos abiertamente con nuestro Dios. El privilegio y la oportunidad de orar. La oración es para nosotros el acceso que tenemos a la comunión con el Dios de los cielos. Es el acceso a su poder, a su fuerza, a su sabiduría, a su conocimiento. Todos los recursos espirituales necesarios lo tenemos por medio de la oración. Es esta la llave que abre la casa de los tesoros del cielo. Y miren. No tenemos en esta existencia, créanme, no tenemos en nuestra vida cristiana, junto a la palabra del Señor, un regalo, un don más grande que el don de la oración. El camino al cielo está abierto. Ya el velo se rasgó de arriba abajo y el santo de los santos, el Dios incomparable, está disponible. Y lo más hermoso de todo esto es que nosotros podemos acercarnos ante la misma presencia de ese Dios, ante ese inigualable trono de gracia, con toda confianza. Y eso nos va a guiar por los senderos de los meses, de cada día, de cada momento de este año 2021. Y aunque nosotros leímos un texto, tres versículos, mi intención en esta mañana no es describir, hacer un análisis profundo de todos los versículos, sino más bien enfocarnos en la primera frase del versículo 18, donde Pablo dice, orando en todo tiempo. O-T-T. Miren, sí debemos nosotros poner en contexto esta carta. No sé si usted recuerda que Pablo inicia la carta a los Efesios describiendo las impresionantes bendiciones que el creyente posee en Cristo. ¿Usted recuerda esas bendiciones?
todo aquel que está en Cristo ha sido elegido por Él desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fuesen colocadas la columna de la tierra, ya había sido elegido en Cristo. Había sido predestinado en amor para ser hijo de Dios en Cristo. Es en la sangre de Cristo donde hay redención del pecado. El Espíritu Santo viene a ser del creyente, de aquel que está en Cristo, su morada. Ahora nosotros hemos sido sellados con ese Espíritu Santo de la promesa. Miren, no hay nadie más privilegiado que un cristiano. Así que si en esta mañana quizás tú has llegado con algún sentimiento, como que falta algo, mira, mi hermano, no hay nadie más privilegiado que tenga más riquezas que aquel que está en Cristo. Ahora bien, ese cristiano tan privilegiado, tan bendecido, en el capítulo 1, aquí nosotros nos encontramos en el capítulo 6, de rodillas, en medio de una gran guerra. Mire, no hay aire de triunfalismo. Si usted lee el texto, el contexto de donde está este versículo, ahí como que uno no tiene una sensación de descanso. Está en medio de una lucha, una batalla de enormes proporciones contra un enemigo que, aunque no es todopoderoso, es muy poderoso. Pablo lo define en el versículo 12, que nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla, aunque somos súper bendecidos, no es contra ser humano, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, note todo esto, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo no sé si usted se da cuenta, pero esto, todas estas descripciones, lo que nos dicen es la tremenda guerra en la cual se encuentra cada creyente. Ese que está en Cristo está en medio de una gran batalla contra un gran enemigo. Y cada pulgada que nosotros vayamos a avanzar en este año, en el camino de la santidad, créanme, hermano, que será en medio de grandes conflictos. La vida cristiana no es un lecho de rosas, no es un parque de diversiones. La vida cristiana, si usted lo contempla desde esta óptica, es un campo de batalla. ¿Y qué hace Pablo? Pablo le dice a esos creyentes que estén firmes. Tres veces se lo va a decir en los primeros cuatro versículos, del día al 14. Y luego, para poder estar firme, tienen que vestirse una armadura especial espiritual, que ya ustedes la conocen. Pero cuando llega el versículo 18, Pablo dice, orando en todo tiempo. Y él va a hablar de la variedad de la oración, toda súplica, ruego, oración. Va a hablar cómo debe ser en el Espíritu. Y va a decir que debe ser con perseverancia. Y también menciona hasta para quiénes va a orar. Pero como dije hace un instante, queremos enfocarnos en la expresión orando en todo tiempo. Una expresión que Pablo lo dice de una manera similar en Romanos 12:12, cuando dice constantes en la oración. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos proponernos para este 2021 que nos va a llevar al éxito, es tener una vida de oración constante. Una vida de oración perseverante. Hermano, ¿usted realmente quiere cumplir, vivir para los propósitos del Señor en este año? Sea constante, perseverante en la oración. El principio OTT de orar en todo tiempo. Y lo que quiero hacer en lo que nos resta del tiempo en esta mañana es básicamente responder una pregunta. ¿Por qué nosotros este año 2021 debemos ser constantes en la oración? ¿Por qué en mi vida yo debo ser cada día firme en cumplir ese reto? Y básicamente le voy a dar tres razones. En primer lugar, porque cuando nosotros vamos a las Escrituras nos damos cuenta
que todos aquellos que iban a vivir y a cumplir los propósitos de Dios, aquellos que iban a ser usados por Dios, eran personas OTT. Vivían constantemente ante su presencia. Oraban en todo tiempo. En el libro de Job, que se cree que fue el primero de todo lo que se escribió de las Escrituras, describen a Job como un hombre que vivía en la presencia del Señor, perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. Cada día él hacía intercesiones, sacrificio por sus hijos. Aún el sufrimiento que él sintió, que él atravesó, fue superado en oración. Cuando nosotros también seguimos en el Génesis, vemos a Abraham. ¿Cómo fue llamado Abraham? Amigo de Dios. Lo vemos intercediendo en favor de ciudades tan perversas como Sodoma y Gomorra. En el Éxodo nosotros encontramos a un Moisés que hablaba cara a cara con Dios. En una ocasión subió al monte y cuando descendió de haber estado en la misma presencia del Señor, decía que su rostro resplandecía. Josué serviría al Señor, guiaría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y notamos que todo esto ocurre en un proceso de comunicación constante con Dios. La oración fue el instrumento que permeó el ministerio de todos los profetas del Antiguo Testamento. Era el medio. La preservación y el retorno de los judíos en el exilio de Babilonia, si usted analiza la historia, todo se realizó esencialmente a través de la oración. El exilio comenzó con un llamado a orar por la ciudad y por sus vecinos pagados. Jeremías capítulo 9. El gran Daniel fue un hombre que casi es ejecutado por las autoridades babilónicas. ¿Por qué? Por su insistencia en ser constante en la oración. 3 veces al día. De hecho, al final del libro de Daniel, Daniel sigue orando por el arrepentimiento de su pueblo, pide retorno a la tierra y dice la palabra que Dios le escuchó. Daniel, un hombre OTT. Y posteriormente, Nehemías reconstruye el muro alrededor de Jerusalén con una impresionante serie de oraciones unidas a un sabio liderazgo. Lea el libro de Nehemías. Y va a ver que era un hombre que oraba en todo tiempo. Y todo aquel que el Señor utilizaba era alguien constante en la comunicación, en la comunión, en la dependencia de Dios en oración. Eran hombres y mujeres OTT. Oraban en todo tiempo. Ellos entendían su incapacidad, su debilidad, sus insuficiencias. Sabían que no era en su propia fuerza que ellos podían vencer, porque Moisés dijo: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Como el mismo Josué o David, cuando le dice a Goliat: Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. Y es el Señor que me entregará en sus manos, en mis manos. Hermano, ellos reconocían que no eran ellos mismos y por eso dependían del Señor. El poder del Dios omnipotente era lo que ellos necesitaban y lo sabían y por eso vivían constantemente en la oración. Y eso es dándole una muestra de aquellos hombres del Antiguo Testamento, una crónica maravillosa de ver cómo estos hombres y muchas mujeres oraban en todo tiempo. Estaban claros que la oración es el más grande y poderoso recurso que Dios nos ha dado. Juan, pero ¿y qué del Nuevo Testamento? Vemos también a los hombres y mujeres OTT en el Nuevo Testamento. Miren, usted tan solo tiene que detenerse a considerar el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Hermano, ¿usted ha pensado en la vida de oración del Señor? Y esto es algo que también es impresionante. Cuando usted lo piensa, que usted se sienta a analizarlo un poco frío. El mismo Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Él oraba en todo tiempo.
antes de iniciar el ministerio terrenal, antes de ser tentado, dice en Mateo 4, que él estuvo orando, ayunando, ¿por cuántos días? 40 días y 40 noches. Él estuvo en comunión con su Padre antes de que el Espíritu lo llevase al desierto para ser tentado. Los evangelistas nos dicen que Cristo se levantaba temprano, muy de mañana, cuando aún rayaba el alba. Lo vemos en ocasiones durante la noche, apartado de todo, orando. Como alguien ha dicho, las montañas frías y el aire de la medianoche eran testigo de la constancia del Señor en la oración. Cuando el Señor estuvo enseñando a sus discípulos, le enseñó a orar. Él sanó a otras personas por medio de la oración. ¿Ustedes recuerdan un momento cuando el mismo Señor Jesucristo se airó? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la causa? Porque él vio a aquellos cambistas en el templo que habían hecho del templo un mercado, algo para traficar. Y él dice, no, es que mi casa es llamada casa de oración. Y el Señor dice incluso que hay algunos demonios, digo a sus discípulos, un género que no sale si no es con ayuno y oración. Nuestro Señor fue constante en la oración. La noche antes de ser crucificado, justo antes de morir, Él reúne a los suyos y hace una de las oraciones más grandiosas, la oración sacerdotal, Juan 17, ora por él, ora por los apóstoles y ora también por lo que iban a creer por el mensaje de los apóstoles. Estaba orando por ti y por mí hace más de 2000 años atrás. Yo oro por los que van a creer por el mensaje de su palabra. Todavía Cristo está en la cruz. ¿Y cómo muere? Él luego se va a ir a Getsemaní. Vengan, vamos a velar, vamos a orar. Y los discípulos se duermen, pero está orando. Pero en la misma cruz, Él tiene una comunicación constante con su Padre. Padre, perdónalo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo orado esto, por decirlo de esa manera, expiró. Ven ustedes, mis hermanos, que no hay que quizá decir, es que el mismo ejemplo de nuestro Señor nos dice que nosotros debemos orar en todo tiempo. Y si ese es el ejemplo de Cristo, cuán insensato es de nuestra parte no imitarle. Cuán tonto es de nuestra parte no seguir esas pisadas. Yo leí en un tiempo atrás que el tiempo promedio de oración de los cristianos no llegaba a 5 minutos. Y cuando yo leí esa frase, 5 minutos al día, cuando yo leí eso, ¿pero cómo va a ser? Miren, hermano, si eso es cierto, uno lo que tiene que preguntarse, ¿pero qué es lo que le pasa al cristianismo actual? ¿Qué es lo que no hemos entendido? ¿O es que acaso nuestros sentidos se han embotado? O quizás es por eso que ha proliferado mucho hoy en día todas las cosas rápidas, un minuto con Dios. Y yo no digo que no sea más, pero es que ahora todo es mucho tiempo para lo otro, pero poco para lo vital, lo esencial, lo primordial. Hermano, déjame hacerte una pregunta. Ya hoy llegamos al 10 de enero. ¿Cómo ha sido tu vida de oración estos primeros 10 días? ¿Qué tiempo nosotros estamos dedicando para nutrir nuestras almas, para buscar la asistencia, para nosotros ser renovados ante la presencia del Señor en oración? Es bueno que nosotros podamos evaluarnos. El Señor nos dejó el ejemplo. Y aún Cristo muere, ¿qué hizo la iglesia primitiva? Siguió el ejemplo. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Estaban reunidos orando. Lucas dice en Hechos 2:42 que la primera iglesia perseveraban unánimes en la oración, entre otras cosas, el poder del Espíritu por una iglesia que había entendido la necesidad de orar todo tiempo.
Y si tú vas a ser utilizado por Dios este año, de hecho, si esta iglesia va a mantener encendido el candelabro del evangelio, de la gloria del Señor, tiene que ser una iglesia constante en la oración, una iglesia fiel, dedicada, entregada, ferviente en orar. Y la oración es tan grande que donde quiera que usted la mire en la Biblia, allí está. ¿Por qué? Porque donde está la oración, allí está Dios. Es la misma presencia de Dios. Y es por eso que nosotros podemos orar en toda parte, en cualquier lugar. ¿Por qué nosotros este 2021 debemos ser constantes en la oración? En primer lugar, porque el ejemplo de aquellos que fueron utilizados por Dios a lo largo de todas las escrituras eran hombres y mujeres que vivían una vida OTT, oraban en todo tiempo. Pero en segundo lugar, una razón más, debemos vivir constantes en la oración porque el mismo Dios nos ordena orar en todo tiempo. Oiga bien, yo no sé si esto a usted le causa perplejidad, como que un poquito chocante. La oración es nuestro más grande privilegio. Sin embargo, Dios tiene que ordenarnos, darnos un mandato para que nosotros oremos. Noten, el mandato acá no es solamente orar, es orar de una manera constante. Y es impresionante la frecuencia con la cual aparece este mandato en todas las escrituras. Usted puede hacer un ejercicio para ver cuántas veces aparece el mismo de una u otra manera y uno se queda sencillamente sorprendido. Y créanme que yo no tengo que multiplicar los ejemplos para que nosotros podamos entender lo que estamos diciendo. Desde el Antiguo Testamento el salmista dice: invócame, invócame en el día de la angustia. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El mismo mandato. En Lucas capítulo 18 hay una parábola que el mismo Señor Jesucristo narra y dice acerca de la necesidad de orar siempre y no abandonar o no desmayar. Acércate con confianza ante el trono de la gracia. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. En Colosenses me parece que dice: perseverad en la oración. Mis amados, miren, Dios lo ordena. Decía Carlos Spurgeon: si mi Dios me lo ordena a mí, tan indigno como soy, yo me arrastraré hasta el estrado de su gracia. Puesto que Él dice orad sin cesar, aunque mis palabras y mi corazón divague, todavía yo podré balbucear los deseos de mi alma hambrienta y decirle: oh Dios, ayúdame no solo a orar, sino a prevalecer en oración delante de ti. Dios da el mandato. Y la pregunta que surge también en base a esto es: pero si la oración es un privilegio, ¿por qué Dios tiene que dar ese mandato? ¿Saben por qué, mis amados? Porque sencillamente, como dijo el Señor a los apóstoles cuando lo llevó a orar allá al monte, ¿qué fue lo que le dijo? El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra naturaleza caída no quiere, es débil. Y Dios, conociendo todo eso, Él con amor, con ternura, se complace en mandarnos a orar en todo tiempo. Mi amado hermano, es allí en donde nosotros podemos conocer a nuestro Dios. Créame, la oración glorifica a nuestro Dios de una manera especial, porque es que nos pone a nosotros en la postura más humilde que podamos estar, de rodillas en dependencia delante de Él.
Es ahí en donde nosotros como criatura reconocemos al Señor y le reverenciamos. Es ahí en donde nosotros reconocemos nuestros pecados, lloramos, confesamos y nos arrepentimos. Es ahí en donde nosotros podemos reconocer que todo don perfecto, que toda buena dádiva viene de Él y decimos: Señor, gracias porque no lo merezco. El ojo en la oración se detiene para contemplar la gloria del Señor, mientras que las rodillas se dobran en la tierra diciendo: Señor, soy muy pequeño, tú eres el Dios todopoderoso. Y Dios se ha complacido en hacer de la oración ese río abundante a través del cual la mayoría de nuestras misericordias elegidas fluyen hacia nosotros. Mis amados, la oración es la llave que abre el cofre de oro de todos los graneros celestiales de nuestro Dios. Como dije hace un momento, noten que el mandato no es solamente orar, sino de hacerlo en todo tiempo. ¿Qué viene como consecuencia si nosotros no obedecemos el mandato? Hermanos, si yo no estoy orando en todo tiempo, no solamente estoy quebrantando una regla religiosa, estoy tratando a Dios como no debo tratarlo, porque es un acto de desobediencia, es un acto de rebeldía, porque es que Él está diciendo: oren en todo tiempo. Él está diciendo: háganlo sin cesar. Es un pecado contra su gloria. Y mientras yo estudiaba y veía, tuve que pedirle mucho perdón al Señor. Porque de verdad, mi hermano, cuando uno analiza el año, el tiempo, el año 2020, me dice: oh Señor, cuán convicto soy de este pecado. Alguien dijo acerca de cómo manejamos el tiempo, quizás cómo manejamos el 2020. Él dice: damos nuestras horas para el mundo y momentitos para Dios. El mundo se está llevando lo mejor de nuestro tiempo, mientras nuestra cámara de oración solo recibe los desechos. Estamos dando nuestra fuerza, nuestra frescura, nuestro vigor a los caminos de Mamón, dice él, el Dios dinero, a los materialismos, y toda nuestra fatiga y languidez a los caminos del Señor. ¿Usted se da cuenta, mi hermano, por qué Dios es tan bueno de ordenarnos que oremos en todo tiempo? ¿Por qué esto viene a ser tan necesario? El acto mismo de orar, como dije, esa debe ser nuestra mayor felicidad, el más alto privilegio, ir al encuentro con Dios. Pero a causa de la debilidad de nuestra naturaleza caída, Dios nos ordena orar. Una tercera razón de por qué nosotros a lo largo de este 2021 debemos ser constantes en la oración es sencilla. Hermanos, ¿saben por qué debemos hacerlo? Porque nuestra más grande necesidad es la oración. Nuestra más grande necesidad es la oración. Recuerden a quién le está escribiendo Pablo: a un grupo de personas súper bendecidas, pero aquí le está diciendo que están en medio de una gran guerra y que a causa de esa gran guerra deben estar orando en todo tiempo. ¿Cómo me impactan las palabras de John Piper cuando él dice: toda esta mentalidad pacifista ha devorado todo este sentido de lucha? Hermanos, para muchos la vida cristiana ahora se ha convertido como en un parque de diversiones, como si fuese un hotel de vacación. Oye, pues sí es bueno la vida cristiana por todo lo material que me da, pero no lo vemos como con un sentido de lucha. Y créanme, nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y el primero que él ha de destruir es aquel que no está perseverando en la oración. La oración es la única entrada al genuino conocimiento de quiénes somos nosotros, pero es la manera de nosotros poder estar firmes, prevalecer. Es la manera en la cual hay
cambios profundos en nuestro ser, en donde nuestras prioridades, como hablábamos el jueves, que decíamos una cosa es necesaria, en donde lo más necesario, lo más prioritario es puesto en lugar. Hermanos, es en la oración donde incluso cosas inimaginables nosotros las experimentamos de parte de Dios. Yo me gozaba escuchando testimonios. A lo largo de estos días he hablado con hermanos y cada uno me da el testimonio de cómo a lo largo del año 2020, el año de la muerte, como han dicho algunos, toda esta pandemia, toda esta situación tan terrible para el mundo, pero cómo Dios en oración estaba contestando sus peticiones. Mi amado hermano, ¿cómo tú estás aquí en esta mañana? ¿Cuáles son tus luchas, tus dolores? ¿Cuáles son tus tribulaciones? Dios dice, pídeme que te voy a dar. Y oiga bien, si eso lo está diciendo el Señor, yo le creo porque Él es fiel y veraz. La oración es lo que hace seguro que Dios nos va a conceder aún los deseos que están acorde a su voluntad. Es la manera, oiga bien, y el modo que a fin de cuentas Dios quiere que nosotros tratemos con Él. Es por medio de la oración que Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para este año y para esta vida. La oración es nuestra mayor necesidad. Y por otro lado, yo no sé si usted se está dando cuenta, hermano, pero nosotros necesitamos perseverar en la oración, ser cristianos OTT, porque el mundo, no sé si lo ha notado, esto se está cayendo a pedazos, hermano. Nosotros damos gracias al Señor porque nos cuida, nos protege y nos bendice de una forma especial en este tiempo. Pero este mundo se está destruyendo alrededor de nuestros oídos. Y nosotros como creyentes y como iglesia debemos estar constantes en la oración. Dice o decía M. Bounds, lo que la iglesia de hoy necesita no es más maquinaria o mejor, ni nuevas organizaciones, ni más y mejores métodos. Lo que la iglesia necesita son hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar. Hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres poderosos en la oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, fluye a través de hombres. No viene en maquinaria, vienen hombres. No unge planes, unge hombres que se postran ante la presencia de Dios en oración. Y no hay nada más poderoso. Nada nos va a hacer más exitoso en este año ni en ningún otro momento que no sea que nosotros podamos ser bendecidos como una iglesia de oración. Y si esto fuese poco, todo eso hace necesario la oración. Pero si todo esto fuese poco, hermanos, es que Dios nos escucha. Pídeme, llámame, ven, búscame. Y esto también es algo, uno lo ve y a veces se ruboriza, que ese Dios santo, puro, perfecto, que de gloria incomparable, de majestad impensable, Él quiere que yo vaya a pedirle a Él, que yo esté constantemente con Él. Pero venga acá, miren hermano, si usted lo analiza, eso tiene que ponerle los pelos de punta. Cada oración honra al Altísimo. Y lo bueno es que todos podemos llegar, todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo podemos llegar. Alguien dice, los gemidos y las lágrimas de los humildes solicitantes son tan aceptadas ante el trono de gracia como lo es el santo, santo, santo de los serafines y querubines. Esa es la bondad del Señor. Todas las confesiones verdaderas, toda la falta, todos los homenajes que nosotros, cualquiera de nosotros podamos darle, es aceptada por nuestro Dios, el Señor de los ejércitos. ¿No es este acaso un pensamiento feliz? Saber que
aún el miembro más pobre, quizá el que se cree menos importante o el menos visible de este cuerpo, de esta iglesia, puede añadir fuerza, vitalidad al cuerpo. Hermano, no todos podemos predicar quizás, no todos podemos presidir, no todos podemos dar oro o plata, pero ¿saben qué? Todos podemos orar. Todos. No hay un solo creyente, aunque haya venido a los pies del Señor hace un minuto, no hay ni uno solo que no pueda orar. Todo aquel que ha sido alcanzado por Dios, aún en el último instante, puede entrar y con confianza ante el trono de gracia. No importa cuánto tiempo tengas en la fe, puedes ir ante las cortes del Palacio Celestial. Pero aún más, no importa la situación o la condición en la cual te encuentres, podemos estar postrados en una cama, podemos estar tomados por una enfermedad, podemos estar en una edad que casi no podamos balbucear palabra con nuestros labios. No importa si tú sabes o no leer, no importa si tienes o no riquezas, tienes la riqueza del cielo, pero no importa si tienes o no bienes materiales, no importa nuestra situación o nuestra condición, todos podemos orar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ese cofre espiritual que está dentro de la iglesia está puesto ahí y cada uno puede poner sus intersecciones. Amados hermanos, lo que nosotros necesitamos es perseverar en la oración. En este tiempo de pandemia, ¿puede haber avivamiento? Sí, mi hermano. Hay oportunidades. Y todo va a empezar por la oración. Decía A.T. Pearson que todo nuevo Pentecostés ha tenido un periodo de preparación a través de la súplica. Y acá, en esta mañana, hemos lanzado el reto OTT, que el Espíritu Santo nos lleve sencillamente a entender la importancia de nosotros orar en todo tiempo. Amados, la victoria como iglesia, el éxito que nosotros tendremos como iglesia, todo solamente va a surgir cuando como iglesia nosotros podamos perseverar en la oración. O que el Señor pueda hacer de este año y de nuestra iglesia un lugar donde todos asumamos este reto. Hermano, ¿cómo no soñar con los jóvenes que por sí mismos planifiquen encuentros de oración? Que entre uno y otro se llamen, hey, vamos a orar. O no, vamos a hacer una reunión por Zoom porque necesitamos. Mira, esto no está fácil, vamos a orar. O como alguien decía, una pijamada de oración. ¿Cuántas veces hemos hecho una pijamada de oración? Bueno, los jóvenes son los que hacen eso. Nosotros nos acostamos y a la 10 estamos roncando. Pero miren, mi hermano, lo que estoy diciendo es que no necesariamente hagamos reuniones para tratar temas triviales, que es importante, no digo que no, socializar, para ver una película, comer palomitas. También planifiquemos tiempo para que juntos estemos buscando el rostro del Señor. Una iglesia donde la juventud se reúna a orar porque entiende la imperante necesidad de orar, porque se deleitan en el Señor y porque le aman tanto que como Él es su principal necesidad, dice: juntos busquemos al Dios de gloria. Hermanos, orar por nuestras familias. Una esposa que tiene a su esposo, Juan, pero es que mi esposo un poquito, tú sabes, que le cuesta hacer el devocional. Mi hermana, ora por tu esposo. Muchas veces somos así, que la mujer tiene que empujarnos un poco, o el esposo también, o nuestros hijos, nuestros hermanos. Hermano, miren, yo le decía el viernes, me parece, en la reunión de, que hay tantos motivos para orar y que ahora tenemos tiempo. Si usted no ora con todo y toque de queda, es quizá porque estamos pecando de negligencia. Hay tanto por lo cual orar. Hermano, ore por la iglesia, para que esta iglesia sea un vivo reflejo de la gloria de Dios. Ore por el liderazgo.
Hay un libro que me encanta el título, dice Los pastores también lloran. Porque a veces pensamos como que los pastores, miren hermano, nosotros somos igualititos de pecadores como ustedes. Y necesitamos la misma gracia del Señor para que Él nos mantenga en pie. Oren para que el Señor nos dé un carácter cada día más santo y más humilde, más manso, para que el Señor guarde nuestro testimonio y podamos ser de bendición a su grey. O por la inmensa responsabilidad que nosotros tenemos de proclamar la palabra. Pablo decía, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada valentía de nuevo para yo proclamar este mensaje, para que yo hable como debo hablar. Decía Spurgeon narrando parte de su testimonio que alguien vio y cómo la iglesia de Carlos florecía y decía, pero ¿y cuál es el éxito? ¿Cómo es que esta iglesia puede estar tan grande, tan floreciente? Y él dijo, ven, 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 que te voy a llevar. Y lo llevó allá abajo, en el sótano donde estaban. ¿Y saben dónde estaba el éxito? En un grupo de hombres y mujeres que estaban orando en todo tiempo para que los propósitos de Dios por medio de aquella iglesia fuesen cumplidos. En el sermón dominical, el único que no debe estar trabajando es el pastor. Lo que digo es, todos debemos estar involucrados en esto. Oren al Señor para que ilumine el pensamiento de sus pastores. Nos dé sabiduría. Hermano, nosotros necesitamos, y ustedes se han dado cuenta muchas veces. Nos vamos al otro lado. Déjame criticar, porque eso está mal y mal y mal. Mi hermano, ore y en amor, ayude, porque es un cuerpo. Somos el pueblo del Señor. Y todos necesitamos la guía del Señor, la sabiduría del Señor. Y sobre todo, como estoy diciendo, los que están en el liderazgo, porque tendremos que dar cuenta de esta iglesia por la cual Cristo dio su sangre. Oren por nuestras familias. Hermanos. Oremos por las damas, por los jóvenes. Yo le estoy dando motivo. Ore por los niños, por los ministerios. Oramos por los enfermos. Oramos por los perdidos. Si usted se pone a hacer un listado, usted se va a dar cuenta que si usted quiere ser constante en la oración, va a encontrar motivos. Lo que la iglesia de hoy necesita no son programas, no son métodos, no son nuevas innovaciones. Lo que la iglesia Templo Bíblico Sabica acá en Santiago necesita es un grupo de hombres y mujeres, de jóvenes, chicas, muchachos, aún niños, que dependan constantemente de Dios en la oración. Mis amados hermanos, allí hay poder. Es la oración el nervio ligero que mueve todos los músculos de la omnipotencia. Y si nosotros queremos ser bendecidos en este año 2021, le aseguro que no hay una forma mejor de hacerlo que nosotros ser constantes en la oración, orando en todo tiempo. Lanzamos el reto OTT, pero no solamente es expresar. Tenemos que decididamente, delante de la presencia del Señor, decir, Señor, eso es lo que quiero. Porque quiero conocerte, porque quiero depender más de ti, porque quiero vivir para tu gloria, porque quiero alcanzar a otros siendo un instrumento en tus manos para que vengan al conocimiento de Cristo, porque quiero que todos tus propósitos para este 2021 sean alcanzados en mi vida. Hermanos, constantes en la oración. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan bondadoso, tan misericordioso y tan compasivo. Tú sí que sabes dar buenas cosas, buenas dádivas a tus hijos. Nos has dado la vida eterna. Nos has dado a Cristo, que es nuestro anhelo y es nuestra esperanza. Pero también nos das los medios de gracia para que nosotros podamos vivir triunfante y para tus propósitos en este mundo. Señor, yo quiero pedir que nos perdones. Perdónanos, oh Señor, porque sabemos que muchas veces descuidamos
algo que es un privilegio, pero que también es un deber, como nuestra vida de oración. En esta mañana, Señor, estamos rogándote para que nosotros seamos un pueblo que dependa continuamente de ti en oración. Señor, nosotros te necesitamos. Padre, nosotros tenemos necesidad de ti. Y nuestra mayor necesidad es buscar tu rostro en oración. Así que, Señor, ayúdanos. Y gracias porque tú eres tan misericordioso que nos recuerda la importancia de este mandato. Señor, glorifica tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor nos permita ser cristianos OTT.